De séptimo. Caminando. Y estoy. Y me. No, no puede ser. Y. Marcó los goles. Hola, ¿Qué hola. hace? ¿Crees que? Hola, macho, digo, voy a. Hostia, es que no me acuerdo. Pero llevamos toda semana. Se veía a Marcolo como quinto jugador. Joder. Ya vivo, macho, yo que. Lo yo, que esto es tan tarde. Programa. Un segundo, Marcha. ya está. Ya que te mando al rincón de pe. Estamos en Tertuliacos, como veis aquí. Pata Azul, el youtuber en Orden Gamer, se nos ha acabado el programa. Colo, qué vida lleva. A todos, buenas noches. Escuchar este gran programa. ¿Qué es lo que sueles hacer? Dormir, comer. Dormir, comer. Y buscar, ¿no? El trabajo no hay. Un auténtico. Muy buenas. Saludar a todo el mundo, ¿qué? Ponemos aquí a hablar tú y yo. ¿Más gente? Hombre. ¿Hay más gente? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás por ahí o no? Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal? Como la siempre. Bien. Con muchas ganas de. Pero hombre, ¿por he qué? Trabajado pasada. Porque. ¿Tanto? Porque os. Anda. Te vas a hacer no. El cementerio. También tenemos mí. Por. Ah, pues bien, bien. Jota, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Aquí listo. Para hablar un poquillo con vosotros, ¿qué? Esta semana no has hecho directo. ¿Eso o? Ah. Eso no. Canto tanto de fondo. Claro, tío. Ando fan, tío, pero que va, tío, no. También tenemos también por ahí a Suco. ¿Qué tal, el dragón, Suco? ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? ¿Bien? Ahí estamos. Oh, jodillo de la mujer. Aquí un. ¿Cómo se llama? Sí. Me ha cogido así con la cenaza oeste. Se han cagado del tirón. No, no, meterse un diente. Para no perder el gusto. No, pero no me peguéis porque. No. Lo mío. Estamos en tertulia. Vamos a dejarnos las. Esto se parece. Y vamos. A volver a, al tono. Estamos grabando el jueves. ¿Qué ha pasado el jueves? El jueves día 20 ha sido épico. Alias ha hecho su aparición. Por fin, por fin, por fin, por fin. Se sabe ya lo que es. Es desde. Yo llevo hablando. Los mandos, etcétera. Nintendo Switch se llama al final. Justamente la NX Switch a lo mismo. La troneo, así se llamaba. ¿O no? ¿O no? No lo sabía. El resumiendo, que ha salido ya Nintendo Switch, que es lo que había. Si no, os lo pongo en mi blog y en mi YouTube, no os probéis. Una portátil, como veníamos diciendo, con mandos desmontables. Esto, la. ¿Qué os parece la nueva? Nada. Como reservada ya. Soy pobre por no tenerla. Sí, sí. Yo lo es único lo que pienso yo. Lo único que veo que los mandos. Pero el resto. Sí. A mí me parece que es una. Es un acierto enorme. Una consola convertible, portátil y.
Habrá que ver la potencia junto a otro. Uf. Pues a ver. Explota peligroso. A ver, salía en el tráiler. Mario es Platón, se va el Erdel y Super Mario. Que yo diría que es el Bethesda, Master, Electronic, Warner y Ubisoft, compañías que van a traer. Puedo decir todo el vídeo ahora mismo. Un audio reacción. Un audio reacción. Eso es anti Nintendo, porque siendo fan de eres anti Nintendo. ¿Esto qué te parece? Hombre, yo. ¿Qué? Hombre, hombre, no soy. Parece bien las otras. No considero que esté Sony ni. De que. No, pero me parece idea, ¿no? Y bien que surjan y que hagan. Yo creo que sí. Viniendo la idea de un producto de. Es que Nintendo, como no. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Nintendo, no sé la gente, sino. El proyecto ARA. Se empezó a hablar. Que iban a ser. Tecnología móvil, que son. La opción que sale el año que viene. Kia móvil, que son y va Suco, tú que te considero una persona que sea amante de las nuevas tecnologías al que te gusten, pero que no te veo con un iPhone 7 o 23. ¿Qué opinas de las nuevas que vayan avanzando en este? Con respecto con los DLCs adheridos, los DLCs de Nintendo. No, hombre, eso es verdad. No me comprar un iPhone 6, yo no me voy a gastar 400 y pico para un móvil que solamente lo voy a utilizar para mirar el Facebook, para descargarme algún cotón. Entonces, no, ahora por parte de consola y demás, sí, me gustan las nuevas tecnologías. De NSX, opino que de arte a nivel NSX, digo yo, NX, no, el Switch, ahora Switch, a ver, opino que esa forma de llevártelo, que si uno que la verdad es que lo ve gente que o que son fan de Nintendo, lo veo bastante reservada ya. Yo, porque yo cuando el catálogo de y un catálogo viendo ahora, por ejemplo, o incluso el Sky portátil, me gusta mucho jugar en las portátiles, pero también reconozco a grande. Eso es... Entrada ya, vamos. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Otra vez, volvemos. Explotadora ya. Esto también. El cable y ya está. Gente, lo que te están haciendo es coger el portátil. Pollo. De hecho. Yosu. ¿Qué opinas? ¿De la NX? Hombre, ya he dicho antes que si tuviera pasta me la compraba. De verdad, porque. Esto que hemos visto, porque realmente. Un poquito de la consola. La verdad es que. Por eso lo digo. Entonces. La a mi hijo. Hasta a mi señora le ha gustado. También. Llevar de aquí. No sé.
War 2. O sea, por el vídeo lo que te... Yo creo que eso gana mucho. Eso ya lo sabemos siempre. Entonces, tranquilo que dentro de X años imitarán a un tan como esta. Es lo que voy a repetir. Google ya ha hecho un proyecto de móviles desmontables. O sea, de hecho se presentó en mayo y se empieza a vender en 17. Ya, bueno. Marco, pero era más Nintendo que Google. Por supuesto, porque Nintendo es por solo llamarse Nintendo ya va a vender más que Google. Entrada ya, para arrancar. Esto es como lo de la... Tú coges la tecnología portátil y ahora cuáles los juegos, los portátiles de las esports por ser esos que cualquier tablet, una tablet o iPad se llama. Una iPad siempre va a vender más que, por ejemplo, Apple. O sea, es que es normal. No. Porque Google es ya, como pero... la... ¿No? Entonces, no. Ya. Siempre ha caído. Yo creo que Apple está de capa. Bueno. Yo creo que está de capa. Aunque venda. Vende mucho, pero no hace unos años triunfó. Sí, claro. Pienso, yo es mi opinión. Ni datos ni nada. Pero... Desde que falleció el cabeza del marketing de Apple. Pero bueno. Sí. Es otra cosa. A ti. Bueno. ¿Qué te gusta dibujar? A ti. Esto con Autodex Nintendo. O sea, vas que vas a poder utilizar como habrá que ver el sitio de Nintendo Android o es un viene auto diseño poder dibujar en tu tablet de todo esto. Bueno, yo primero quiero opinar que el nombre de Switch va a ser solo los mandos NX. Eso es lo que ha puesto. Sí. Que va a ser NX, que es... Para la conexión. A la tablet es... De hecho, lo ha dicho por su Twitter, hablamos de eso, que nos preocupa la batería. A ver cuánto... Está claro que la batería de esta tablet va a durar... Yo tengo una Samsung 4, creo... Si no me equivoco, bueno, desde mi. y no, la batería esa. La que tengo. Pero también es verdad. No se ven películas. Sí. O sea, no la uso. Entonces me dura 4 sí. horas. Esto se calentará. Se calentará. Porque el tamaño... Porque es el cartucho. O sea, una tegra de NVIDIA. Que se va a calentar. Que es que se va a calentar. No te puedes ni imaginar. Sí, va. Problemillas. Lo de dice de dibujar... Yo me gusta dibujar. Sí, sí. Me gusta... Dibujo garabatos como cualquier... Y entonces... Me estás diciendo que va a ser... Yo creo que... O que me gusta Qualcomm, Microsoft, las para el diseño gráfico. Espérate, que no me acuerdo cómo se llaman. Los gráficos son un Qualcomm. Qualcomm, pero las de Surface, Surface. Ah, la Surface. Es lo mismo, sí. Surface viene. No he visto lápiz táctil. No. Y lo venderán. Hombre, a ver, yo no sé si habéis visto el Switch y OLED para los botones, porque no se ha visto iluminar, ¿vale? O uh-huh. para los módulos que... Porque claro, si están iluminados, ¿ves? Claro. Están conectados el mando y... Si están...
estoy casi 100% convencido de que más cosas. La realidad aumentada es en un lado y va a haber a 8. Sí. Y la verdad es que tienes una voz. Y ojalá lo llevamos pidiendo Mario Party. No quiere. Estaría bastante bien. Y para hacer un poco de Photoshop, como mi amigo J. Buncha, ¿no? Ya ve. Sí. Vuelven a los cartuchos. Uf, a mí me. El tema de los. A ver, a soplar. A mí me parece, vamos. Pero son cartuchos como las de las cargas PS Vita. Creo que son como las. Me ha parecido muy Exacto. Esa es. Muy Nintendo DS. A mí el diseño es que me ha parecido. Bueno, el diseño, yo no sé si la patente que yo creo. No sé si fue en enero o en este año mostré una patente que se llamaba MH. Lo que se ve, lo que mandos. Ya es que era desmontable. ¿Sí? Que que llevaba dos. Y que fue cuando el que era un fake. La pantalla iluminada y los botones encima de la pantalla. Que era el huevo. No sé si os acordáis, aquel fake que salió. Pero vamos, uh-huh. Que a mí me parece un acierto. Y si volveremos. Se, si se detrás de ese ya. No. A ver, Nintendo siempre es que aunque corte la consola anterior, cuando cambia. Se acuerda un poquito. Recuerda siempre un poquito la consola anterior. Esos cartuchitos ahí desde ese, no sé, da esta pantalla sexta. Vamos a ver. A mí me falta mucho. Visto, me recuerda mucho a la que van a sacar de y a la que me recuerda muchísimo. Y sí. Vamos a eso, ¿eh? Una tablet gigante desmontable en el que se podrá desmontar y por un lado me parece bien. Bien, porque ya bueno, el año pasado tablet de Nvidia, si no me equivoco, muy buen resultado, entonces pues no se tira a la piscina nueva Vita tablet pronto. Yo, vamos, me juego el cuello que antes del final de 2017 tablet Vita, yo creo que no lo pierdo Nintendo, que si no nos podemos un programa completo por días, pues nos hacen especular aquí, nos hacen especular. Yo quiero añadir algo de Nintendo, sí. De Nintendo, que es el ya está la demo, en la he probado, es decir, que me he quedado con porque es corta, muy corta, 6 batallas, no hay... muy corta, pero sí que muestran la dirección. Han crecido, ¿eh? Pokémon ha crecido. La verdad, yo no sé vosotros, pero Pokémon. Josu, tú te gusta mucho el tema. ¿Qué opinas de este nuevo Pokémon? A mí. Pero puedo decir que Pokémon Sol y Luna, la edad pre-puber y las chonis poligoneras. Escaris. Como Pokémon me ha gustado. Que he jugado me ha gustado. Pokémon que aunque sea sí. Poco. Ya estamos. Sí. Que son... No, de verdad. No. Sí, hasta el Esmeralda. No. Cuando hice sí o Pablo Escobar, tío. Dice sí o Plata Plum.
Plato plomo. Jesús, habla, que nunca. No pasa nada. ¿Qué te parece? No, yo digo eso. Pues yo, es que yo juego. No sé si ha jugado los anteriores a este Pokémon. ¿El XY o el Pokémon? No, el Sol y Luna es el que sale. Yo lo tenía en la portada. Creo que es el XY este. Eso, Zafiro. Pero no. Zafiro. Me gustó mucho. A ver, a cambio. Normal. Generación en generación. Los mismos jugadores que jugábamos ya. Seguimos jugando a Pokémon. Seguimos. Yo lo dejé porque. Ahí está. He ido probando otras cosas, pero vamos. Si el Rubí, yo creo que es el XY. Igual estoy metiendo aquí la pata. Porque antes que el XY, la verdad. Sí. XY son los últimos y ahora es el Pokémon Sol y Luna. Pero que había otro medio que miran el mundo Black y White. El mundo blanco negro. No, el misterioso. Es decir, yo. Que ese. Y ese me. Bastante bien. No lo sé. Me han dicho que está bastante bien, pero. A ver. No lo sé. Yo creo que es que te. No lo he probado, no puedo opinar. Pero. Es verdad que he probado. Claro, te pasa como a mí. Y ya lo dejamos, yo por lo menos lo dejé en el bot y probar ahora este. Yo jugué en 3.5 en Boy. Con el Pokémon primero. El amarillo, rojo. Amarillo, rojo y azul, ¿no? Sí. El primero de todos, tío. En un disquete cabía. Mira, pues, que hace el doblaje con el doblaje al castellano de Ash. Estuve haciendo una entrevista. Tuve el plan al de. ¿Sí? Al española de Ash. No veas la gente, ha pasado. Suco. La demo. No la. Que me llama mucho la atención, tío. Yo también soy de Game Boy y lo dejé, como estaba diciendo antes, yo. ya dije, demasiado maricón. Ahora sí. Que es nuevo, un aspecto distinto por ser de una isla. Mega evolución, una piedra nueva. No sé, tío. Me gusta. Clásico, me gustaba. Color DLC de Nintendo. Billetes y billetes. Voy a sacar para. Críos como mi hijo, que tiene 10 años, el mayor. Esos Pokémon para ellos. Los que ven. Entonces. Hombre, claro. Si se. Para los otros. Mi hijo ha jugado. Todos. Exacto. Entonces, el Pokémon, si os doy los que queráis. Un baúl. Yo a mí se me da un aire igual al Pokémon de siempre, pero con esto de las tres dimensiones, el formato que tiene de ver y tal, pero ya no es. Se acerca mucho al Kai Watch, se acerca mucho y claro, es normal. Son juegos que siempre es normal que sigan sacando, ¿eh? Y con estas opciones y las. Pero me pierdo. Es de decir, que visualmente he jugado, como sigue manteniendo el clásico de siempre, el de turno
hago esta acción y elijo con atacar, la verdad es del RPG, entonces si tiene una buena historia, pues la verdad es buena. Será buena. ¿Qué pasa, tío? A ti me estoy quedando el tema Pokémon, por eso por eso te lo decía, tío, me encanta dormirte. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué te parece? A ver, yo de Pokémon lo mínimo que Pikachu es amarillo y el Charmander de naranja, tío. Lo siento por los oyentes, a mí no me interesa Pokémon, de verdad. Lo respeto. ¿Habéis jugado como el Stadium? Sí, tío. Rejugado. Yo no. Jota es... Yo subo. ¿Qué pasa? Que yo darle un micro a Josué. Habrá que... ¿Sabes qué mierda es? A eso, a eso. Un crowdfunding de micrófono. Para pagar. Para pagar el piso. Si sí, vamos a pedir. La orden. La orden. Para un NX. Para un NX, yo subo. Sí, sí, habrá que hacer. No me importaría, ¿eh? Va a caer. Bueno, el Pokémon VR. Sí, para vomitar. Suco. Es normal, ¿eh? No normal que se vomite, uno se maree y uno se ponga malo. La política de las demos técnicas y las pruebas. No demo técnica. Pero bueno, bien, vamos a... No. Ya se preocupéis. Vale. Que está... ¿Sí? Porno pitufo, es lo que vemos. Truco. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, ¿qué habláis de tantas cosas? De Pokémon. Yo le quiero abarcar Pokémon Solín una. Sí, te lo comentaba. Desde yo, ya he hablado. Que, pues marcó lo que he dicho. Que me he equivocado. Marcuco. Yo sé que hace un rato tú eres de Pokémon Sol y Luna, descarto con Pokémon. O sea, a mí eso sería la bomba. A ver, te van a sacar las rupias. En el Pokémon GO. Exacto. Esto de gratis. Free play no. No hay free play. Pero, entonces, nunca. Sacaban los Pokémon por la. No hay ni un que para desbloquearlo. Pues bueno, pues tengo que comprar. Pues te valen dinero. Llegas a nivel 20. He gastado. Y ya. Digo, pues. A ver si acude un site. No sé, digo, tío, esto de creado por fan. Sí, sería. Que tampoco buena. Pokémon GO por fan. Aunque hace años. Hombre, la verdad es que hay un montón de juegos fans en los últimos meses que. Las HoloLens de Microsoft, el promocional de Pokémon GO, andes en la calle, ¿no? Sí, claro. El Onix, gusano de piedra a la altura de un edificio. Dices, hostia, Pokémon GO, gafas VR. ¿Tú crees? ¿Tú crees? De Pokémon GO y la. En no, a ver, será un poco
con el Minecraft, que lo ves y juegas en casa, podrás ir por casa como el... Señores de... ¿Estáis escuchando? Marcolo se quiere dejar a Rup en un Pokémon Go. Hay que ser vago, ¿eh? No, pues la... ¿Qué dijeron? Los vídeos Go es revolucionario. A la calle, la gente en su casa. Yo pienso, Nintendo crear para el vídeo, para ir por la calle con la, con los de tamaño real. Vamos a no le atropelle coches ni conduzca. Y resulta que con el móvil, gente atropellada, gente conduciendo con el móvil en la mano. Unas anécdotas que parando en la de al lado de la Llobregat, parando justo en el ayuntamiento a cazar de Cruz Roja, bueno, no sé si era Cruz Roja o ambulancias. Porque hay disparadas, porque parada y cebos. O sea, de la Cruz Roja, digo, ¿sabes con las motos, los coches? Oye, yo también, que yo soy taxista, pero policía local no juega con el móvil. No has cogido a ningún cliente que te diga, a ver si no cojo. El Pikachu este que me frena. Conduciendo sí que lo he hecho. Pero que no se sabe pero llevar del taxi. No se sabe todavía qué número de taxi llevas. Tampoco que 137. Pues no te vas. Coña, pero no te vas mucho del número, ¿eh? Pero que no lo digas, compa. Voy a decir por última cosa. En McDonald's regalando quitos de que venían con una vendiendo y habrán pasado como menos de un mes y ahora están las supernenas y superhéroes de la Liga de la por su hombre y J. Buncher que mandó en la hora Liga de la Justicia muñeca. Un Pokémon gato. El único que yo tengo un. Yo quería el Saida. Y alguno más. Magikarp de. En zonas concretos que no. Que salen en multi. Como multicolor. Ya, yo que sé. Sí, con la del sol y poco más, como que... que seguro a muchos en su mercadillo ochentero. Bueno, pues vamos a cortar el tema de que... No hemos hecho más que... Hemos hecho el monólogo de Nintendo y... Josu, ¿cuál es la...? Pues a ver, rápidas como las mías, pues la primera, bueno, que como van a sacar, no está clara de toda su historia de Mega Drive. Loco, sus corrientes. Interesante. Esto es como Spectrum, ¿no? No lo saca. También. Está muy curioso, la verdad, que en general, yo creo que es un vistazo. No, habrá que echarle un vistazo. Pues a mí me gusta bastante. Claro, tío. Eso es. Bien, muy bien. Es que somos un de maravilla. Muy bien. Hoy, el día 20. Muy guapo. El juego de loco malito, sí, exacto. Producto España, esta mañana. He hecho un pozo. Salía hoy, es que es uno de los mejores. Sí, Goblins y mucho, la verdad, pero no le supera, pues
ultra, sin ningún guapo, la verdad. Yo veo que lo pagas casi 20 euros. Sí, que está caliente. Yo creo que 10 euros estaría bien. Hombre, a ver. ¿Y cuántas fases? Creo que 5. ¿5? ¿No? 5. Sí, creo que 5. Es que 8, si no me equivoco, 8 mapas, 19 bosses finales, 40 monstruos diferentes. No me dan, está muy. Si alguien se lo compre, free mismamente. Sí. Que pruebe free y. Me gusta el free. Que pruebe. ¿En qué plataformas? Está en Steam. En Steam, yo no sé. A Xbox, porque dijeron que saldría en Xbox. No lo sé. Eso es lo que querías. Y Xbox One decían algo. Sí, pero no tengo claro. No lo tengo claro, la verdad. Si va a salir, pues porque no lo sé. Que hay que decir que 4 finales diferentes. Un juegazo. Un juegazo. Sí. Un juegazo. Un juegazo. Hace tiempo que cuando vi el free. La jugabilidad, los gráficos, no sé, todo. Loco Malito hizo un buen trabajo, la verdad. De hecho, no sé si habéis visto la generación 2.0. Claro que lo hemos visto, hombre. De España, speedrun de maldito. ¿Conoces? Que se conoce en España. Gente muy curiosa. Tiene un rollo, ¿no? Es que yo lo más Ghosts and Goblins, Ghosts and Goblins o también a Castlevania. Sí, es muchos guiños, pues eso, a los juegos sí, por de caballería de entonces, de los también hay un Castlevania para 360 que está muy guapo también. El retrocompatible. El retrocompatible. Es que yo tengo el. Es el. No sé, Shadows. Sí. No sé. Shadow, creo que es. La verdad es que ese está muy guapo también. Pues ese es el único Castlevania que. Bueno. Pues está muy guapo. Chuco. ¿Cuál es tu noticia? Que anda, que no pues, hay. Hostia. Ha habido. La mía es una que me ha encantado. Es lo que es que Leonardo DiCaprio va a producir, ¿vale? Producirá la película del Capitán Planeta. Leonardo DiCaprio. También saldrá como el título. ¿Que se hundirá o no? ¿Algún Oscar? Ah, no, ya no podemos hacer la. La he llevado ya. De un oso, pero mucho se la ha llevado, oye. ¿Sí? Lo gordo es que lo hace mejor el oso que él. Pero bueno, DiCaprio, a ver si mejor que siendo actor. Pues a mí me gusta. Pues... A mí me gusta. Hostia, es que. Lo crucificado por ti. No. La película esta en la mente que no me acuerdo cómo se llama. Me gustó. Origen. Esto. Vamos. ¿La película la hizo? ¿No? No. Acababa de ver hace poco. Ya que era la de no sé qué. Y era el mismo estilo. Estilo. Entonces. La del aviador. Me ha. Una película muy buena de un adolescente. Yo esa no la he visto. No, ahí era muy pibe. Truco, es esa película. A Jota también le gusta. No lo oí roncar. A ver, toca a mí, hombre, hablar. Cuenta un poco, Zuko. ¿Qué más haces? Vamos a dejar a Jota.
De que no ha hecho directos, no ha salido por la tele y demás. He tenido el cuidado. No, es cierto. Con la adaptación y demás, y ya. Estás todo. Con el joystick. La punta roja. Sale ahí. Un rato ocupado. Line, macho. Line. ¿Quién es? Capitán Planeta. Pues. Está. Un superhéroe de. De los. Que. Creo que era del 90, 80. Creo que es más de los 90. Y es una. Es una. Chavales que se. Otorga a cada uno de. Se le otorga. Que tiene el poder de los elementos. Además. De otro que es el corazón, ¿no? De. Cuando se fusionan esos anillos, el poder de los. Invocan al Capitán Planeta, que es un superhéroe que como el protector de la. Vale, pues stop ahí. Porra, ya. Sí. A ver. Linterna verde, ¿no? Linterna verde. Sí. Linterna verde. La verdad es que la serie estaba muy bien, tío. Yo recuerdo que la veía y a mí me gustó. Claro, y los malos estaban como cosas que perjudicaban a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, que si uno era un lo de que quemaba los bosques, otro que si quemaba el mar, y estaba un montón de bien, tío, la verdad. No. La verdad es que me gustaría verla, a ver cómo es. En unos años de ciencia en cómic y en de Star Wars y Disney inflándose a costa nuestra, que vamos a ver peliculones, a ver en qué categoría está, a ver. Nos vamos a inflar en este, a ver películas así, vamos, pero que es que por un lado está bien que los aquí aparecen ahora son. Que ya va siendo sí. Hora de que se vea con condiciones, ¿sí o no? Planta un plomo. Bueno, vamos a hablar con Jota, que está el pobre ahí. Venga, hombre. Es importante de la semana. Se quedé un. Jota, noticia, pero acabo de ver. Volado. ¿Cuál? ¿La de. A 50 a FPS? El tiempo. Bueno, pues que hoy sean. Sí, me ha molado la noticia porque ese pack se llama Orange, que viene también con el juego. El Team Fortress 2. El Team Fortress 2, yo me la voy a pillar porque es que me recuerda. Sigue todavía un juego, ¿eh? Como. Es una pasada la gente que juega ese juego. Porque, oye, aparte, ahora en las torres de Xbox One, los juegos, en cuantito estén ya. Antes de que anuncien los juegos de. O sea, noticia viene. Lanzarán el actor según el opción de compatibilidad con el. Pues muy bien. Hasta el tiempo, está bien para que la gente ahí. Y tengo una americana, la CBC, que significa Casting System, que en inglés, bicha. Está preparando un basado en Candy Crush y va a hacer una cadena de pago. Creo que va a tener salida porque con toda la gente que está en
que no está, o sea, que juega bastante gente, ya sea gente más, y yo creo que como abarca tanto, yo creo que en Estados Unidos tiene bastante aceptación. Mira. Que vas a ir ahí y te van a dar mío, un par de fresas y voy a echar caramelo por encima. Ah, yo qué sé. Sony Pro. No. Madre mía. No entiendo. Te de... Ay, pues ahora que dices de Xbox, los Xbox Gold de noviembre, que creo que van. Espero no equivocarme. Sí. ¿Vale? Pero creo que va a ser uno de ellos. De Fiel 1. Hombre, que no. Sí. Que esto lo están diciendo por ahí que. Oh, que va a ser. No, otra vez. Y. Revolver. Es lo que están diciendo. Ah, imagino que será todo ambientado. Las especulaciones de esta semana. ¿Qué? ¿Cuál es? Porque la verdad es que ya está Battlefield 1, la gente ya... personalmente no me dicen tiros en el que no hago más que Battlefield 1 no hace nada. No. O nada, te lo prueba y después me lo manda a mí. Graficotes y jugabilidad, sí. También tiene un rato. A mí me ha encantado. Todos. Que si no eres el más manco del lugar, entonces soy habitual, prefiero no jugar. Entonces, a ver, el gol de noviembre va a ser Real de anunciado ya por fin. Dos hoy también, después del anuncio, el trailer. Va a salir al año que viene, 2017, que yo más bien viéndolo para 2018, pero Rockstar es de las pocas que es de, por lo menos para mí, Rockstar es de las poquísimas que es de, si dicen otoño 2017 es porque tienen trailer. Ala, graficotes, me parece una pasada. He quedado enamorado. Sí, pero Rob, esa táctica. Un tráiler cortito. Claro. De gráficamente te lo mostramos, no te mostramos personaje alguno. Aquí, sí. Momento. La alarma. Bueno. Sony Pro ya. No, todavía no me ha llegado, pero. Dale, sí que va. Algo hay por ahí. Sabemos que no te coge y te hace un enseñarte gráficamente, mostrarte sin mostrar, sí. Luego ya más adelante te mostrarán un trailer, bueno, cuál es lo que quieren darle y ya después ya te mostrarán. Y seguro. A mí me recuerda mucho al primer trailer de GTA 5 que lo sacaron medio antes, ¿no? Por lo... El primer trailer de GTA 5 mucho. Muchísimo. Pero me recuerda. El primer. Sí. La que se veía a la playa directamente, sí, al principio, sí, sí. Corriendo. Tanto, ahí te decía que era el. Sí, vale, pero. Ni que. Tres personas. Ahí está, ni, claro. Ni banco, no te nada, simplemente era decirte, es el ambiente que el juego, ya está. ¿Por qué Red? Pues porque el programa es de videojuegos de lo entonces, como... Y Pokémon, sí. Por... ¿Para un Pokémon este? Sí. Está bien, ¿verdad? También. Un hack and slash ahí de Pokémon que fuera del oeste, el vaquero de la
El Pokémon Scrap. Venga, venga, ahí, dale. Que te... guay, ¿verdad? Bueno, ¿sí? O del oeste, ambientación del oeste. Vamos a hablar de las ciencias del oeste. Josu, espero que porque yo para vaqueros un fight. Pistola. Eran dos pistolas y un subir y bajar. En el que tú parabas y claro, el que más era el que ganaba. Pero yo convencido de que este que o sea yo personalmente no he jugado, vale, porque personalmente no porque esta ARPA asociación de Aragón luego tienen una construir un fight, joder, pues que han pasado ya más de 30. No sé, pero es que antes hemos dicho que eso no será antes que ese. Es del 75. Se llama Gunfight. Claro, el de Lowla es del 75. A menos. No sé, que estemos refiriendo. No, claro, es que tengo una duda porque. Esto es una es que hay dos aulas. Es decir, au y aus. Ah, ya se volvió. Pues sí. Ese era bastante. Yo no lo tengo claro. Sé que Goof. A ver, la fondo. Y los vaqueros y pasan los carritos. Balas. ¿Cuánto? Seis, pues si serán seis balas. Y... Sí, sí. Así el mismo. Era sin scroll. Vaya. Y hay un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un cactus? En medio de los jugadores. Exacto. Es el mismo. Será la adaptación de Atari. Claro, será la adaptación a Atari. Imagino. Claro. Y en este sentido sí que el de Atari y el del ladrón recuerdo mucho más porque yo el primero que tuve es el y en Spectrum juegos que tengo y no tengo tengo el viaje al centro de la Tierra, pero el llanero solitario por ejemplo sé que estaba y no lo tengo, no sé si no lo tengo porque ha desaparecido de mi casa, porque a mí me suena, a mí me suena. Ahora... Te habrás grabado encima Pimpinela o algo. Hace muchos años. Por eso. El que primero recuerdo de vaqueros así. De verdad, los justicieros. ¿Justicieros? ¿Cuál es? Justicieros de película. Bueno, es una película que es española. Sí. Que lo. No sé si lo. Dinámica era española. Un point, ¿cómo se llama eso? Una aventura. Película entre. Sí, y estaba muy guapo. Bueno, estaba rodado en España y todo, claro. En Almería, creo que era. Las películas del oeste están prácticamente rodadas entre Cuenca y Almería. Sí. Información y el que se escribió 15 días y el juego en 2 meses. ¿Chavo? Sí, sí. La verdad, ¿eh? El hermano también lo conocéis, ¿no? Ah, sí, va, sí. Ya sé que ya que digo, ya está, es que este juego dice de FM. Sí, ya sé que un vídeo se llama sí, eso. Sí. Pues la de veces, macho, aparte lo he buscado para jugar esta tarde y para y la verdad es que me salía hasta los diálogos y todo, increíble. Sí, yo la verdad es que original. Yo sí, también, sí. Tío. Qué pasada.
No. Yo creo que podía jugar con pistola. Yo con pistola. Con pistola he jugado al Wii con el Duck Hunt de Nintendo. Los vaqueros que eran primero. No, no, no. Fire. ¿Os acordáis? Con el Lazapper. No. Sí, yo me. Exactamente. Es que era. Tú cogías con la zap el tío del sombrero, al que se le bajaba los pantalones, el que le quitabas el cinturón. Que también salía la versión salón. La versión salón de. A los cacos. Hostias, es que. Hay muchas. Claro, ¿cuál es el tema? Yo. Porque cuando me. Y al final cogía un. Y cogía la pistola y estaba. Que estaba tirado ahí en el sofá y le daba directamente al folio. Claro, porque la Zapper al final era un detector de color. Yo ni apuntaba a la pantalla. Claro, cuando me aburría. Que tiempos aquellos. Te comías un. Y te ponías a jugar. De chocolate, no de nocilla. Una tableta de chocolate. Chocolate. También. Con el anuncio he dicho. ¿Qué me pasó hoy? Hostia, pero este ya me lo. Casi tenía, pero. Hostia, este. Ya. Valor, me acuerdo. Suco. ¿Alguno por ahí o no? Bueno, sí, tenía el. Y también tenéis el Mad Dog es de los 90, que también con pistolas de luz. Era la de. No, bueno, fotorrealismo, perdón. No es lo imagen mismo. Real. Claro, tampoco. Entonces. Pasada, chicos. Era de. Con tu pistolita de luz. Eran las animaciones de. Con actores reales y estaba. Tenido de juego bastante y bueno tenía destacado, ¿no? Un spin-off de Ape Outside, mejor dicho, ¿no? Ape Outside, ¿vale? Odyssey, vale. Este de. De. Pues. Sí. Ahí está. Y hay un espíritu que es el Wall. Ah, hostia, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Que la verdad que lo probé la primera vez y me gustó mucho. Dije. Está bien. Y la verdad que me. Muy entretenido. Y es este un. Que tiene que ir haciendo unos trabajos para ir ganando dinero y con, claro, estética de los alienígenas, esto es un toque de hoy, le da un toquecito de lo esto, mi vaquero con su gorrito, su pistolera, no sé cuánto, y la verdad es que es entretenido. Y lo que me ha gustado mucho ha sido el Call of Juárez. Me han dicho, está muy bien, pero no. No. Está muy chulo. Carlos Juárez, pero. El 1, el 2. La después el J, me imagino, que lo hemos comentando, que es el Kung. Se lo dejaré a él. Porque. Se llama. Temática más. ¿No? Era. En México, pero no era. Era más policía. Entonces no. No es que no, Carlos Juan. Pistolas. Que es en primera persona. Exacto. Uf. Siento mucho. Los juegos en primera persona me cuesta mucho. Mucho. Pues. Yo creo.
Es verdad que hay una generación que no juegue más a World of Warcraft. Es que me he perdido títulos. A mí me gustaban las recreativas. A mí me gustaban mucho las recreativas. La verdad es que... Que la primera persona... Las manos que veías... Joder, anda que no me he dejado morir. Joder. He sido de jugar a... Yo... Hombre, yo jugaba... Te... Que va pegando... Pero, ¿cómo se llama? Sunset Rider. Ese juego me encantaba, ese juego me encanta. Estaba casi casi... Pero era difícil encontrar una máquina con cuatro joystick. Con cuatro y la de las ninja hasta con uno, hasta con un joystick también. Sí, claro. Pero claro, estaba el tiraba partidas que eran dos trabucos. Ese y era me gustaba el mexicano, era el jugador tercero. Entonces, pues, siempre que encontraba Rival Rosa. El tercero creo que era. Y porque bueno, si no te dejaban jugar solo con el... Exacto. El azul y el... Los dos primeros. ¿Y el amarillo? Sí, ¿seguro? Azul y amarillo. Este... Ver, no lo sé. Ahí se... Sí, ahí se dejó las perlas. Ya. Yo, vamos... No lo hemos quedado todos. En la recreativa, vaya, no tenía que estar aburrido. Sunset Rider era... Joder, con... Es que estaba muy bien. Era yes. ¿Era? Era yes. Sí, claro. Es que... Vamos a hablar, los... En... No sé cómo se llama, pero los Soterandi... Venga, ir saliendo personas... Screen scroll, no sé cómo se llaman. Yo de izquierda a derecha los llamo porque, como nunca lo he sabido, vale. Sé que son, digo, Sopter Up. Sé que... Venga, dispara, dispara, dispara. Al igual que los Runangu, que son de correr, o al igual que. Pero vamos, a mí es un... uno de los juegos que. Uf, he dejado más perras, eh. Josu, estabas intentando antes. Bueno, se te ve muy bajo. Te ve muy bajo. Que me pongo de pie. No. No, firmes. No, yo quería decir. Bank. Era un arc. Era una. ¿Cuál es ese? La SG 1000 System que salió. Yo deseaba. ¿Oh? No, ¿cómo se llamaba? Panic. Panic Bank. Rollo con pistolas. Puertas y salían dos pistoleros y un inocente y tenías que matar. Ah, sí. ¿Cómo? Y la verdad es que. Sí. Vivo. Claro. Sí, como sí. Lo jugué en emulador. Hace un año o así. Es como. El que he dicho antes, el Will Goodman. Que salía en. Dicho la película interactiva en... Ah. No, no, es que ¿Ah? No, entonces no lo jugaba. Nah. Esto es como todo, al final época lo sin sacar tiempo para jugar a todo, o por lo menos que... allá, la tengo. Fíjate lo que te gustará. O ya tengo la primera pieza desmontada. 30.000 juegos. Hostia. La tengo. Es que sí, en cuanto monte la recreativa ya no voy a jugar a nada. Gamer de postureo, se lo compra, pero después no juega. Claro. La tengo, paso. La tengo ahí para hacer polvo. La recreativa la tengo ahí para coger humedad.
No diga eso, que se pone malo. Hombre, que se pone malo. Me están dando fiebre. La fiebre amarilla me está dando ya. Bueno, ya. Que la verdad es que ahora no puedo jugar mucho. También de otra recreativa que se llamaba Blood. O sea, con Wolf, de guerra, que ibas avanzando. Que parecía que venía la pantalla hacia ti, que ibas tirando, que es a reventar los laterales, que estaba la opción pistola o había con botones. Que también está más existen, más. Más existen, ¿no? El más. El más. Más existen. Sí, puede ser, pero. Poros, Blood. Yo me acuerdo que es igual que. Estaba en el tema del oeste. Tercera persona, donde va. Llevando. O sea, el muñeco a la derecha y cuando dándole a la manivela, dando la pantalla a ti, lo mismo también. No lo he jugado en recreativa. Lo he jugado solo en recreativa. Esos son los que he probado. ¿Tenéis alguno más por ahí? Sí. Cuenta. Pero. ¿Retro? No, es el reto. Ah, pero este. Y dos o tres, ¿no? Venga, hombre, a ver. Una oportunidad, ¿eh? Vamos a ver. A ver, tú que eres administración de la Orden Gamer, es difícil que es dirigir esto. Hombre, hasta el día de hoy, no, por lo menos en la Orden. Cuídate. No, bueno, bueno, de vez en cuando. Otro en acero, pero aparte de eso, vamos, no nos podemos quejar. No, no se meten, los meten. Sí, es verdad. De Adri. Y en la Orden Game. Habla mucho, que tiene apuntado. Habla. Yo tengo por aquí preparado un juegazo que fue tanto Mera Xbox. GameCube y vamos, el rollo ¿Mucho? Nada, pero no me pasé de marca, de mucho marca. Me encantó por pillármelo en que no sea esto, pero mi mano hace poco. ¿Sí? Y no me lo he comprado porque me ha dado pena, porque yo qué sé, pero comprármelo. Pues yo a mí también me gustó. ¿En Play 2 también? ¿En Play 2? Play 2 me lo he... Qué guapo. Mírame. Hombre, pues lo más parecido a... antes de que saliera. Sí, claro. Joder, el juego lucía espectacular. Sí, hablo, ¿no? hablo de Play, la que tuve yo. Sí, yo jugué en la Play. Me jugué. No, la verdad. Se... Me gustó, tío. Es que a mí los vaqueros. A ti te gustan las vaqueras. A mí los vaqueros. Mucho que al que y solo se veía el pim pam pim pam ando, pero hablando en PC que ibas con el muñeco. Mira, por ejemplo, el Red Dead Redemption, cuando salió retrocompatible, lo tengo desde ese día cuando y BJ, no he vuelto a jugar. No he vuelto a jugar. No, es que es una... Pero... Me cuesta. Me tengo que poner y tiene que apetecerme mucho. Claro. Y no que sí, porque todos son los mejores juegos que hay. A ver, yo lo tengo. GTA no... Dijiste lo mismo. Claro, es que es cuestión... Sin embargo... Alan Wake...
quería probarlo porque iba a ser un... Me encantó. Es así. Iba a poder... y me encantó. Se refería antes a su... Pare... Gallinger. De 2013 de... Hay que decir... Chan, que... Tano... Yo que me pone unos nombrecitos bichacos. Yo no. Un Gallinger. ¿Gallinger? El juego se llama Call of Duty Gallinger. O que alguien. Gullinger. Gullinger. Se dice Q, se dice Q. Hasta ahí. Claro. Pronuncias bien. Qué cabrón. Un americano de. Te entendería. Sí. Aunque persona de... Yo te digo, sin subtítulo. Ese juego, no haberlo. Si jugué a la demo, super gore. Está muy chulo también. Bastante guapo. No, pues es que estilo, no. Estilo, me recuerda. Al final me vais a hacer perras y puedo probar un montón de juegos, porque Doom, un fuegote, vamos. Que va a estar perras ahora. Ah, no, la que comprar la NX. Con respeto. Hombre, pero este juego... Este, como diga este. Tiene 3 años. No sé si lo moverá la Raspberry. No. A ver, yo tengo uno que, aparte del que quería, lo voy a decir. Un juego se llama, que lo hablé con Joshua ayer, Gunsmoke, de Nintendo. Sí, Gunsmoke. Para mí. Amiga de Tano de Nintendo 8-bit, y este juego es un shooter vertical que lo para los que no lo hayáis probado, si os acordáis, quiero dejar una anécdota, que es que programadores del Fighter, o sea, pero no sé cuáles más crearon. Los programadores de este juego. Este no salió también. Pues no estoy seguro. Yo sé que 8 bits. Y aparte que era un homenaje para una serie de televisión, llevaba el mismo nombre. No, está curioso. Quería dejar Smoke, acordaros. Un shooter vertical. Sí que salió, para espectáculo. Quiere sonar a mí. Pero bueno. Puede ser, porque pues. Siendo 8 bits. También llegó a Nintendo 8 bits. Eso es. Pues salió para arcade, eso sí. Para lo demás. También, sí. Pues si esta recreativa incluso. Estaría. La acomodó. El de motos de Nintendo. Para recreativas. De aquellos tiempos. Yo respecto al juego que creativa, he jugado el Macri. Escucha lo que yo estaba hablando. Sí, lo dijiste, ¿no? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estás en la parra. Se lo acabo de ver, digo. Sí, claro. Yo. Sí. Pues estamos hablando. Y quería dejar por aquí el detalle de. Dead. Que. Del hombre muerto. Que también hay. De. Salió para PC. No sé si os.
Han. No, no recuerdo de 2004, que pues que es que no me lo. Y bueno, Spaghetti Western. Y esto era un juego, es un juego de tablero. Compras miniaturas de unos 28. Sí. Y tipo los guardias. En plomo, por cierto, las tienes que limar, darlas y todo eso. De mesa, de un premio ahí en los. ¿Cómo se llama el premio este alemán? No he indagado tanto. No he indagado tanto. Hi, Deathman. No lo hi, sé. Hi, Western, ¿no? Hay un premio en Alemania, hay un premio en el que se ofrecen del año que ganó Carcassonne, Catán, que son Games. Es una. Y suelen la financiación para hacer tanto la. Como se lo que llama Spielen des Hafen, o es, como coño se llama. Que a mí me suena. Claro, como conoces al final, siempre conoces alguno. Pues. ¿Cómo se llama? ¿Otra vez? Des Hafen. Es que digo. Tema Western. Es. Un pack de miniaturas unos 20 euros y si quieres jugar con, si tú quieres jugarlo en casa para cuando venga, mínimo tienes que tener eso, ya son 40 euros. Voy a decir que es un juego barato, serían 20 tener dos facciones o tener y bueno, luego comprar el euros que te lo. Pues entonces sale barato. Barato porque los estos de Wargames te suelen costar más de 70, 80, 120 y mucho más. Que no las quieres pintar. Si tienes dinero para que algún amigo te las pintes, te las pueden pintar. Montones de amigos que te las pintan. Las. Lo que. Balón, un. Todo esto lo ves. Cortadas por láser. Tú mismo las montas. Ahora y están pintadas. Pero con no, la que, fibra. Sí. Dinero. Te las creas tú. Joder, o sea, muy bien. Haces un cactus con silla, la pintas y es muy divertido eso. Puedes hacer temas contra malos, que los civiles no, los civiles realmente creo que no actúan. La moneda, pues territorio, ostras, se ponen a pegar tiros. No saben de bueno. Os enseñamos, bueno, el que no lo haya visto, googlea Man's Hand y verá esta madera por láser, tan pintadas, cuerdas, es que te alguien unas miniaturas, no sé si fue por este juego, ¿no? Pero yo creo que de Terence Hill y Bud Spencer. ¡Hostia! Esto es la gran gracia. Mucha más gracia también a. ¿Verdad? Que le gusta mucho estos dos personajes. Y nada. Hans Han, acordad. Spaghetti. Hombre. Vuestros amigos. También vendían los muñecos. Como los indios y los vaqueros. La verdad es que. Ah, bueno.
la hay dos de plomo, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, y el mejor cómic español que tenía. ¿No habéis leído nunca? No. ¿No habéis visto nunca? No. Hostias. Los libros de... ¿Cómo se llamaba? Lo este, ah, Estefanía. Las novelitas, Marcia, ¿no? Los de... Estefanía. ¿No habéis leído nunca? Sí, unos libros de siempre que son... Eran buenos, pero... Bueno, hemos ido de... Son pequeños, son de... Misa. Sí, sí. Sí, sí. Que valía... 100 pesetas. Todos los intenté... Intenté vender aquí en un mercado... Antoni. En Barcelona. Querían, ¿sabes? Porque... de gente no lo, no les hacía mucho caso. Pero no, hombre, que eso no ha pasado. No, por 60 céntimos. Pasaba aquí teniéndolos a 60 céntimos. Es que... Marcial, Estefanía. Así que tiempos aquello. Recuerdo a mi abuelo todo el día con el librito. O sea, el juego este es que... ¿Vale? Con dados. Juegas con dados, con... Tú te coges... los armarios, hay que moverse y pues te lo mueves hasta allí. Y está, y las cartas que te vienen en el juego, el guiño gracioso, ¿no? Y falta, mueve primero, tiene regla, unas reglas de mover, y no más cartitas estas de póker, pues es que era más gracioso, te metes más en el juego. No, no he buscado todos, pero vamos, no, no completamente, la verdad. Pues luego te los paso. Y a qué tertuliacos que quieres que los enseñe, que lo escriba en los comentarios. ¿Qué le ha parecido de estas cosas? Quiero hablar de otro, de que se llama, sí, en la típica publicidad de del Candy Crush, del Clash and Clans. Siempre te sale el Six Guns, que es pues eso, es un juego en el que vas con bandidos e indios. Six Guns. A recordar la película de Adam, Los Ridículos 6, The Ridiculous 6, el oeste. Este juego es de humor, de el 90% de los juegos de móvil. Este es de Game Love, porque Game Love se está poniendo las botas, la verdad, es que le ha cogido el móvil. Y la verdad es que a mí no me gusta, ¿vale? ¿Por qué no me gusta? Difícil de usar, sin más. ¿Sí? Sí. Lo que es el manejo, bueno, es para eso están también los estos que son las ventositas, que son ahí los es. Botones. Y, ¿no? Y también otro que estuvimos probando en Valencia, un proyecto de Universidad de Valencia, hecho por unos chavalillos, el equipo AC Tiger Team, ha hecho el juego Westerland. Todavía, ¿vale? La verdad es que... Steampunk con el brazo. Cierto, las minas, la gente... Tengo ahí en el... Dice un poco... Vale, hice un post sobre el juego de Valencia. Y probando, estuvimos hablando de Irland, y tengo ahí la entrevista de desarrollo y demás.
¿Te apetece ahí en...? Sí. En el... Sí, unos chavales muy majos. No sé... ¿En qué blog? ¿En qué blog? ¿En qué pasa, co? Los que nos escuchan... veréis, toda la que son las... está hecho en Unity. No sé si es Unity o Unreal, ciertamente, por... Uf, no me acuerdo, si es Unity o Unreal, pero bueno, bien, que es que está muy bien, que si lo han sacado para probar la pista, porque podía un proyecto bastante ambicioso, era también igual Real Redemption, pero mezclado con Steampunk. Exacto, y mezclado con Steampunk. Es muy buena la idea. A ver, desarrollo, entonces un tamaño igual de grande que, pero la idea es muy buena. En esa zona, no sé. Hostias, para ser un universidad hecho en 4 días prácticamente, la verdad es que está muy 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 bien. Ya sabes esto, el tema de hacer complicado, entonces pues claro, con toda la prensa que puedan, pero a un evento pues siempre se ha perdido dinero, porque si no o lo escoge esa o de tiempo para poder hacerlo, porque es complicado. O sale la imagen de 4, 6, 8 personas, un proyecto de 9 personas, y dirás, no, bueno, no es un triple A, vale. Entonces yo os recomiendo que vayáis a ver, se llama 2 Stand 2 Tiger Team, y si está apoyarlo, porque está bastante bien. Y bueno, y nadie puede... Greenlight, que es el Greenlight es el Kickstarter. El apoyo en Steam para publicar en Steam, pero por una linterna verde. O sea, si no te... en Steam. A ver, tenemos... Pues no tengo en ellos. Un poco más adelante haremos un especial de lo que hay que hacer para publicar en Steam. O sea, haremos un poco para que veáis que puedes entrar para publicar el producto que se ha pegado 10 días o el boss que se ha pegado 20 en Greenlight. Y por ejemplo, hay proyectos muy buenos que llevan meses o años hasta que el voto de posiblemente lo podría comprar. Me gusta el Greenlight, y ya, bueno, ya explicaremos todo el proceso, porque nos puede dar un programa completo, pero completísimo, bastante complicado. Nada, vais a... decir, picha de... Mira, han sido como flashbacks en los labios, y tengo que decir que deja por lo menos con eso es. Yo creo que su consigue. Yo no, yo ya lo que dije, lo que me parecía el yo me espero algo bueno, pero yo me gusta una obra maestra y que no va a ser. Suco, dile a la gente que lo estás probando.
de un poquito de mono. Ah, bueno, sí. Vamos a decir ahora cada vez que hemos jugado últimamente. Dale, sí. Ya, que queréis cortar, que vamos a dejar los juegos de vaquero. Nos hemos dejado muchos. Programa con... juega casi ninguno, pero podemos hablar de todo el juego, nos podemos llegar aquí 3 semanas. Bueno, después de tema del día, los juegos de vaqueros, este o los compañeros solitario, que ven los que sois, no me habéis hablado ni de nada, ya os vale. Que cuando yo esta semana he estado jugando a Maldita Castilla, a sus, he estado jugando un ratito, que me gusta mogollón, me está gustando un montón, yo no sé cuánto Jota, cuánto principal con voces Dance, ¿no? Overdrive, no me lo pasé porque me una plaza de toro. Ah, no, pues ni he llegado a la plaza de toro. No, ese juego está El Rubius, por lo visto, debe salir. Yo no sé, pero debe hacer uno de los personajes. El prota. Un gol. No, un no. Gol. Seguro que no. ¿No? No, no, no. Pues. Y de alguien más. El prota, no, seguro. De doblaje bastante conocido. No, ya te digo yo que no es. Pues sé que. Entonces. Un gol. Oh, escúcheme, Cido. Vale, pues. A ver, yo creo que. El doblaje de. Set. Súper genial. Es muy canalla. Es que es un juego. Muy... No es. Típico. Que no es el hecho para supervivencia, o sea, para un doblaje muy, muy canalla. Muy canalla. Tiene muy entretenido. Y ya te digo que el protagonista no es, porque el a mí realmente no me suena, ¿vale? A mí personalmente no que sea el Rubius. Pues, para ya hablaremos. Mí, que nada, porque si no me equivoco, es el mismo. No sé si veis vosotros los dibujos. Habitualmente yo tengo una niña y Gravity Falls es una de las que me gusta bastante. Se la pongo alguna vez a pequeña. Y yo creo que esta de Gravity Falls, la misma voz. Es un Zero Overdrive. Sí, Hugo, o sea, un lazo que no vea. De la Plaza de Toro, yo hablando de otro juego. ¡Ah! O también tiene que ver con los pistoleros y eso. ¡Ah! Digo, tío. Pero claro, es dura. Es cortito. Porque lo que me decepciona el tema de... Me va a dar la sensación... Sí, es cortito. Pero bueno, ya os digo, yo creo que el protagonista... Mira, estoy leyendo por aquí por internet. Pipes, digo, Mary Station. Quería hacer así la broma. No nos querrán fichar a ningún. No, Mary Station, que no. Rubius pone voz a Stanley. Stanley. Dice Dario que se encargará de hacer cómics. Vale, ya está. Lo de los. Vale, sí. Creo que es con una cresta, puede ser. ¿O es ese prota? No. No creo. ¿El negrito? No, el de la cresta. Es el de la cresta. Está tejana. Sí, es. Que te dice de ir a. Vale.
Pero vamos, no. Eso. No. Vamos, no, no lo he. No he llegado. Me parece un poco a Mangel. El novio de Rubio. Vale. El Rubio sí que sé quién es, ¿no? El Rubio sí que sé quién es. Pues. El Morenos. Pues yo he estado jugando a Sunset Overdrive, he seguido un poquito con el Dragon Quest. He seguido con el Dragon Quest 7 un poquito. Lo que pasa es que se hace repetir. Un poco pesado. He jugado de Pokémon Sora, he jugado al FIFA, he seguido con esta semana, he dicho. Una tontería. Sí, y... que encima te. Y ya está. No me he pasado ninguno porque. Sí, ha jugado un poquito al 3DS, el. ¿A cuál? El Dragon Quest. Sí, sí. Pero habré jugado nada, en un mundo. Ahora no. No más. Suco, tú aquí. Cuéntamelo. A ver, estás jugando. Batman Blackgate de. Es decir, has jugado al VR. Ojalá. Va, ya jugaré. Pasa que eso, me voy a comprar solamente para jugar Batman. Pero Batman Blackgate y Red Dead ha estado dando Rockstar estos días. Entonces me el Red Dead. Muy bien. ¿A qué se está jugando? Yo he estado jugando a Jan. Me ha picado bastante. Está muy chulo. No gana y está. Que la situación está de. Solo y de. En plan superviviente. Yo lo he descargado está, para probarlo. Está muy bien. Lo he descargado para probarlo. Y he estado siguiendo con el Just Cause 3. Me mola, pero está un poquito mal porque en cierto momento es brutal. Pero bueno, porque después de cuenta que lo tiene comúnmente la gente. Sí, que lo tenemos. ¿Tienes? Pues sí. Pues, es uno de los que le tenía ganas. Hombre, pues, es que un. Quizás. Son las explosiones y. Pues, y hace el. Si hay mucha. ¿Qué pues, sentido tiene que no esté bien optimizado? Lo compro. Es olímpicamente de él. Pues. No. Yosu. Entraba en eso. Yosu. El Juste Cause picó y yo mi 360. Pues la verdad que está guapo, lo que pasa es que me recuerda mucho a Far Cry 3. Me recuerda mucho rollo selva, coches, disparos y esas cosas. Pero bueno, está muy guapo. Hombre, pues ese... ¿Sí? Dices que está mejor el 2 que el 3. Yo el 3 no lo he jugado. Si veis, 90% son juegos de la 90, ¿eh? Os digo, uno del móvil, que lo había jugado bastante tiempo, que lo había nombrado todavía, se llama Yu, lo conozco. ¿No lo conocéis? No. Pues está chulo porque tú eres un. Que te meten ahí dentro de una cueva y tienes que ir picando. Sacando carbón, oro, sacando cristal. Y está guay. Que te mejora las armas. Cura. Está muy bien. Sí, hostia, pues sí. En el taxi ahí, en la parada, pues tío, la verdad es que está guay.
porque te vas evolucionando el personaje. No, ya me lo, para, ya lo bajaré para probarlo. Está muy bueno. Ahí está, dime, dime. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Qué has jugado? Estoy jugando a Alex Kidd. Mira, especial de HD Mundo Friki. Sí. El día de, y de uno yo me sé, no voy a decirle nada. No. como los he estado jugando porque me encanta, pero es que estoy jugando el 20 años para no pasarlo. Pero bueno. Ya va siendo hora, de que. Sí, sí, pero bueno, no, no. Pero de especial como lo voy a hacer como perfecto, para mi personajillo. ¿Y preferido. Tú, Marcolo? ¿Parte de al Pokémon GO? Pokémon GO es cada noche. Pateadas de hasta 2 de la mañana. Nada. Bueno, en esto de la vida sedentaria que tengo. Que mi madre decía. Y cuando me hago cena, desayuno de madrugada, así que no me sirve de. Tengo unos gemelos que son. Los gemelos son ya, vamos. Yo estoy jugando a Fallout 4. Y. ¿Qué te ojalá los DLCs vinieran ya con. Que. Es una sablada. Juego un GOTY, un los DLCs, pero bueno, que más tengo son los que, así que y nada, pues muchas cosas cambiadas y ojalá hicieran multiplayer. Bien, la verdad, sabéis, chicos de Bethesda, este hombre es un entre lo de Nintendo y lo de. Y muchas gracias a todos los dobladores en español y los que y los las compañías que pagan que podamos jugar. Gracias desde aquí. ¿Tú sabes inglés? Sí, es decir, Cross the Window y. Y I'm Angry Bird. Pues nada, chicos, yo creo que ya. Sí, mejor. Porque habremos alargado un poquito. Más largo que otros días, pero es que merecía la. Había que hablar a fondo de Nintendo y de PlayStation 2 y los. Aparición de nuestro patazú. ¿Dónde te pueden seguir? En Marcolo Patazú. Instagram y Twitter también como Marco. Y por ahí estoy. Bien. Hijos. Hay un. O sea, que. Y pone. Interactivas. Activas, encontráis un y le dais ahí y divertir. Yo soy. A mí, siempre en tu página que pasas con guiones. Un poquito más para mis adentros. Muy bien. José, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram, en YouTube, me podéis seguir ahí, a J. Y nada, ahí me podéis cotillear todo mi cosilla. Chico, ¿dónde te pueden seguir? Pues a mí me pueden seguir en mi canal de Dragón. Ese guión, Dragón y la abreviatura de nivel en inglés. VL. Sí, si me estáis agregando a la Play, que se me está agregando. No. ¿Sí? Vale, sí, porque no es muy complicado. Sí. Ese guión dragón, no tiene mucha complicación. Avisarme por el Facebook o avisarme, mandarme un mensaje o algo de, diciendo que no acepto. Haces bien.
están llegando al Facebook y se conozco tampoco. Normal. Tanto en Facebook como en cualquier otro lado, avisarme. ¿Sabes? No así de repente, porque si te cuelan pero... gente de... Mensaje yo en la Play, hola. Agrégame. Ya sé que es un acosador. Te lo puedes pensar. Vale, me acaba de pasar una cosa mientras que estaba hablando con vos. Que te han invitado. La semana que viene. Que te han invitado. La semana que viene. Lo voy a contar ahora mejor para que tenga más hype el vídeo, ¿vale? Mientras que estoy hablando, llega un correo. Vale. Ya. Mesa de acceso. Para un mes de acceso. Espérate. Estoy grabando. Vale, pero... que me acaba de PayPal, que me regalan 5 pavos del tirón, ¿sabes? Ale hace. Venga, a comprar y hacha. Ya tengo. Porque no me equivoco. Me acaba de ir el mismo de sí. Te regalamos 5 euros para que te compres un mes de y juegues a Battlefield 1. Lo juro. Claro. Estamos grabando jueves día 20 de octubre. Qué suerte, macho. Las 22:34. 2:32. El correo es... Sí, justamente. Juega a Battlefield 1 de EA Access gratis. Ojo. No. Es que a mí también me ha llegado. Compraba un el mes de LAC el siguiente mes de 3 días, no sé si la joder, pero bueno, por muy lo bien. Que... pues lo dicho, un placer. A mí me podéis seguir en www.quepasa-cortoco. Me podéis seguir en Twitter, Saco Mundo Friki, en el Facebook Mundo Friki. Me podéis Saco Mundo Friki. Este fin de semana, 22, sábado, me voy a estar en el BEC, Fan Weekend en Bilbao, cubriendo el evento, echando un vídeo a los cosplayers y hablando un poquito del evento. Veréis en Bilbao, en Baracaldo. Allí, así que lo dicho. Una cosilla se me olvidaba: que tengo que saludar a un amigo. Sí. Me acordaba ahora. Salúdalo. Saludos a... Es un cansino que siempre salude y siempre se me olvida. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos leído del programa anterior? Ah, tío. Somos un... desagradables. Somos... Os queremos mucho. Muchos y... porque en el programa... Hemos... Tiene que ir. Sí, pues ve, tira. Adiós. Agur. Yeah. Buena nit. Adiós. Venga. Hasta luego, señores. Hasta luego. Hay que decir que hemos tenido menos escuchados mensajes. Son Feginator, Tertuliacos, me gusta vuestro. Cada día estáis más sueltos. Bueno, pues depende de si todas las adaptaciones X de videojuegos pocas, porque prefiero quedarme con la imagen que tenía cuando era pequeño. Me flipó, pero cuando todo me encantaba. Seguir así, chicos, del podcast del podcast Eres Gamer cada 15 días, que la verdad es que es un podcast aquí de esa altura nos escriba. Ha hecho una pensando en el club que y otras pelis. La verdad que no he visto ninguna. Sí. Escribe de mente social es el amigo del Yosu, que nos pone el videojuegos es simple,
Plus, aprovecha el tirón de o del videojuego en cuestión. Pero tan solo mantiene o se sienta atraído. Algo diferente a lo que estás acostumbrado. De manera a tratar de captar algo que no es jugado. Por eso, por lo que hay tantos videojuegos. Capítulo, os ha faltado Dire, lo justo y Heavy Rain. La verdad, de un montón. Hablamos de un montón de películas. ¿Heavy Rain tiene película? Esto, la verdad. Yo... Ya es una. Sí. La verdad es que sí. Sí. Esto queramos o no, y al mismo tiempo grandes películas y porque la adaptación con la historia que nos dejan los juegos o utilizar el personaje algo nuevo. Y ya por último decir que el pasado 10 comenzó una serie artículo partida en YouTube que se juegos de cine y te comienzo con dos de Masters, la que espero poco a poco ir, pues lo veremos. No tus, vale, ahí la web tienes. Señor androide, señora es del androide en el que nos acompañó en el programa. Placer, volveremos nosotros para que era algún otro más. Y nos dice, soy Pere, creo que he visto todas las películas. ¿Cuánto he visto, por Dios? Yo digo, porque las adaptaciones para mí han sido bastante. A mí Silent Hill fue Príncipe de Persia. Una peli de aventuras. Claro, es que lo dice, por ejemplo, Silent Hill me parecía una mala película. ¿Vale? El juego me parece. Estábamos hablando de un videojuego hacia el de una película. No puede. Los guiños. Sí. Guiños al juego, pero. No se puede tratar igual. Y por. Silent Hill. Hace que un día. Alguien la dijo. Y. El guión de videojuegos es el mal guión de un. Película es que si uno lo piensa bien, tanto por estructura, por narrativa, el guión de una peli de. Pues, ¿qué opináis? De F de Freak, por con F de Freak, es. Los mumajos hacen unos análisis completitos, muy buenos. Post cortitos que te hacen pensar muchísimo. Con F de Freak, la. Tomando buen, muy buen cuerpo. Sí. Y la policía es una es un personaje. Hombre, la pues, la chica es un personaje. Qué spoiler, ¿eh? No sé. Para el que no lo haya visto. Luego también nuestro querido amigo Blasco, que nos escribe desde el primer. La verdad es que la mayoría de las películas basadas en videojuegos decepcionan. Malas que a la vez son buenas. No sé si me entiendo perfecto. Porque a mí la serie B me encanta precisamente por eso. Porque muchas de tan sí. Malas que me pierden. Y la. Mira, fíjate si es largo este que se nos ha ido el retro, se nos han ido los. Ojo. Creo que hasta a la NX se ha actualizado ya. ¿Quién son los del retro? Yo soy Zuko. Así es. Han dado la noticia tarde. Son las 20.
todas las especulaciones se van a... que se podrá dibujar, pero claro, si te fijas bien, va a usar Unity, que significa que muchos de los desarrolladores de juegos de Steam, los de los grupos de empresas, juegos en NX, en Switch, en genial. Nintendo. Va a ser genial, o sea, ¿verdad? Lo bueno que tiene es que casas es que van a poder a los pequeños de games van a ver estas Square Enix, aparte de Kingdom Hearts, yo creo que van a confirmar alguna cosa bastante importante, porque la verdad es que toda la cantidad de partners y entonces esta Capcom, ¿sabes quién es? Skyrim ha dejado. Codemaster, ya. Codemaster, los. Sí. También está. Chávez, ¿no? Lo que significa eso. Está Hamster. Está Ninty Great, está con. Sega. Square Enix, está Telltale, pues que es, está, madre mía, bueno, al váter los morranos como creo que ahora ya sí que lo podemos, sí. Bien. La pena porque un programa muy interesante por Real Edition 2, un programa de videojuegos que lo hemos hecho por la Redemption. No podemos decir más, estamos aquí para, en nada estará en página web, en www.com, en la Orden Game, entrar por allí, hablar con nosotros de videojuegos, un placer, y nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego. La próxima tertulia con...